Cuanto más felices seamos, mayor esperanza de vida. Lo asegura un estudio de la Universidad de Rotterdam. Una persona feliz puede vivir entre 7 y 10 años más que una desdichada. Los especialistas lo confirman. Sí, es verdad que las personas que son alegres, las personas que tienen una actitud positivista ante la vida y ante las cosas que les suceden, que le quitan importancia a los pequeños problemas, son capaces de aumentar su esperanza de vida en 7 años. Y realmente porque las defensas aumentan y la perspectiva de futuro pues se alarga. Es decir, que las personas que son felices y optimistas no solo viven más, sino que también viven mejor. Ante tanta rotundidad, hoy les preguntamos. ¿Cómo están ustedes? Esta tarde en Andalucía Directo, el ranking de qué nos hace felices. La familia y el amor, lo primero. ¿Qué os hace feliz? Uy, mi hijo es lo que me hace más feliz del mundo. Mira lo que bonito que es. Eso es lo más feliz que hay. ¿Y a usted? Pues yo no tengo nada que decirle a él, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Mis niños, ¿no? Tengo tres. Perdona, pareja. ¿A vosotros qué os hace felices? Pues yo, por ejemplo, voy andando con mi novia por aquí, por el centro. O sea, ir a sitios con ella, que me toque el cupón. Hombre, no te da felicidad, pero te ayuda, ¿no? Un besito, que veamos. Sí, hombre. Se da la felicidad también. Disfrutar a la familia, a los amigos. De tus amistades. La salud y el dinero empatan en la mitad de la tabla. ¿A ti qué te hace feliz? Pues hoy por hoy la salud. Tenemos una salud y es lo más importante. Si no tienes salud no tienes nada. No puedes disfrutar de nada. Por supuesto. Y ya después pues un poquito de dinero porque la cosa está que está muy mal. Pero ¿en qué época del año somos más felices? Ah, pues yo creo que ahora en verano, por supuesto. Porque yo te veo muy mal, ¿eh? Ahora, ¿eh? Que me ves mal, te veo muy mal, te veo muy estresada. Relajada, estoy relajadísima y la verdad es que muy bien. Hombre, en invierno también, pero en invierno entre las obligaciones con los niños, con los deberes, el colegio, toda la rutina. Y ahora en verano, pues uno se relaja un poquito más y disfruta más. La verdad es que sí, de la calle. ¿Qué nos hace felices? Pues mira, tener tiempo libre y disfrutar de los nietos. Como ahora está haciéndolo usted, ¿no? Eso es. Lo veo muy mal, lo veo estresadísimo. Sí. Estresado. Los últimos puestos de nuestra lista están reservados para placeres más livianos. Desde luego, hay quien no pierde tiempo. Mira, a mí me hace feliz irme de tienda. Nada más que me autoestimo yo misma. Me compro lo que sea y me hace súper feliz. Cuando estamos deprimidos nos vamos y compramos zapatos, de todo. De todo, de todo, de todo. Me encanta. Comemos un chorro donde habla. Bien hecho. ¿A ti qué es lo que te hace feliz? A mí me hace feliz que me haga una entrevista una reportera como tú. ¿Por qué no dejas el micro y nos vamos? ¿Vamos? Venga, pues dicho y hecho. Vámonos.